¿Están viendo la imagen, por favor? Sí, doctor. Sí, Listo, doctor. vamos entonces a arrancar. Vamos a arrancar entre todos. Vale. Vamos a hablar hoy de tres temas. Vamos a hablar de hemostasia, vamos a hablar de grupos sanguíneos y vamos a hablar de microcirculación, ¿vale? Voy a empezar a hablar de hemostasia. Esta clase de hemostasia la vamos a ver. Yo voy a repetir algunas cosas, unas dos, tres veces, pero ustedes la van a tener que ir a leer porque esta es más de volverla a repasar y revisar que en realidad de entender porque es muy sencilla, ¿sí me entiendes? De aprenderse algunas cosas. La de grupos sanguíneos la vamos a hacer mucho más práctica. Yo les voy a enseñar unas cosas y vamos a hacer entre todos, vamos a hacer un ejercicio aquí, entre todos, vamos a aprender hoy lo que me interesa de grupos sanguíneos, lo vamos a hacer en ejercicio. Y la tercera, que es la de microcirculación, ahí sí que los necesito bien, bien, yo les voy a dar un tiempo para que descansen, pero los necesito bien concentraditos ahí, ¿vale? Porque esa sí tiene un toquecito ahí de dificultad, pero no es nada complicado para ustedes. Pero sí quiero que estén concentrados. En eso nos vamos a dividir las clases de hoy, ¿vale? Listo. Voy a empezar. Espérenme, yo saco mi. Yo saco mi puntero láser. Entonces, cuando hablamos de hemostasia, ojo, piensen, vamos a hacerlo con un paciente. Piensen todos en un paciente allá. En alguien que se acaba de cortar. Entonces, alguien estaba trabajando con un cuchillo y se acaba de pegar una cortada ni la hijo de madre, ¿vale? Piensen en ese paciente. Se los pongo con ese paciente ahí. Ahora, vemos que el paciente comienza a sangrar. Entonces, el organismo inmediatamente reacciona, su fisiología reacciona intentando arreglar el problema, ¿cierto? Bien. Si uno le pregunta a las personas del común y corriente, ¿qué mecanismo utiliza el organismo para intentar parar en la sangre? ¿Qué creen ustedes? Contéstenme ustedes. ¿Qué le contestaría a una persona de la calle? ¿Cómo se llama el proceso por el cual el organismo intenta parar el sangrado? Coagulación. Sí. Coagulación, ¿cierto? Estamos de acuerdo que todo el mundo consigue. Bien, esa es una respuesta que nosotros como médicos ya no vamos a dar. Ahora ya no vamos a pensar en coagulación, sino vamos a pensar en hemostasia. ¿Vale? Entonces, pero entonces la pregunta que ustedes harían, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia entre hemostasia y coagulación? Entonces, definamos primero hemostasia. Hemostasia es el mecanismo de defensa que protege al organismo de pérdidas sanguíneas tras una lesión vascular, como la que le acaba de pasar a mi paciente. ¿Sí se dieron cuenta? A su paciente, mejor dicho. Su paciente se acaba de cortar y empezó a sangrar. Y el organismo inmediatamente comenzó a defenderse. Entonces, ustedes les preguntan y ellos dicen, no, pues la coagulación. Y yo les dije, no, no es la coagulación, es la hemostasia. Y entonces volvemos al cuento. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hemostasia y coagulación? Mis hijos, hemostasia es el mecanismo general que envuelve no solo a la coagulación, sino que envuelve a otros mecanismos que también intentan proteger. ¿Cuáles son esos mecanismos? Por ejemplo, uno que se llama el espasmo vascular. El espasmo vascular. Entonces, miren aquí el vaso lesionado. Esta gráfica es viejísima, de un libro esta gráfica la tengo hace añísimos, sino que en estas nuevas diapositivas que tengo, la he dejado, tengo que cambiarla algún día. Entonces, este paciente se acaba de cortar, mire, aquí está el sangrado, el vaso se rompió, e inmediatamente el organismo reacciona, no con la coagulación va a entrar, claro que va a entrar inmediatamente también, pero también entra una cosa que se llama espasmo vascular. ¿Qué es esa vaina? Mediante mecanismos miógenos, y miógenos quiere decir del músculo liso que compone el vaso sanguíneo, él inmediatamente se contrae intentando cerrar el hueco que se acaba de abrir. Eso se produce gracias a sustancias como el tromboxano A2, ¿cierto? Que es un potente vasoconstrictor
y que proviene a partir de las plaquetas, y entonces ya empieza a funcionar una palabra que se llama plaquetas, ¿no? Entonces, tenemos el vaso lesionado e inmediatamente se produce lo primero, que es el espasmo vascular. Al mismo tiempo, aparece una cosa que se llama el tapón de plaquetas, pero de él vamos a hablar, porque este tapón de plaquetas, todo esto se va produciendo simultáneamente, pues digamos que son milisegundos o segundos los que pasan entre uno y otro, y uno podría decir que todos arrancan al mismo tiempo. En este caso, el tapón de plaquetas que llamábamos nosotros antes, o coágulo blanco o coágulo blando que encontramos en los libros antiguos, ahora se ha demostrado que se va produciendo simultáneamente con el tercero, que es la coagulación. ¿Cierto? Entonces, fíjate que cuando el paciente nos contestaba la coagulación, se le estaba olvidando que también intervenían en ese proceso de parar el sangrado las plaquetas y el espasmo vascular. O sea, es mucho más complejo. Y a eso se llama hemostasia. Por eso hemostasia envuelve a todos ellos. Y por último, lógicamente, cuando ya se ha solucionado el problema, entonces el crecimiento de un nuevo tejido que tapa el hueco definitivamente se llama el crecimiento de tejido fibroso. Fíjense ustedes. Y seguramente a ustedes les han hablado muchas veces de que si hablamos específicamente de la coagulación, el tapón de plaquetas ahorita lo vamos a ir viendo. Si hablamos de coagulación, les han hablado de que se produce mediante una cascada. ¿Y por qué una cascada? ¿Y qué es eso de la coagulación? Pues específicamente es que en la sangre, devolvámonos acá, ¿vale? Si esta vaina se devolviera, aquí por aquí, por el vaso sanguíneo. Y recuerde que la sangre tiene dos componentes, el plasma y los glóbulos rojos o las células sanguíneas, porque no hay solamente glóbulos rojos, también hay glóbulos blancos. Entonces, en ese plasma, del cual necesitaré hablar más para la clase de más adelante, en ese plasma hay proteínas, y dentro de esas moléculas que encontramos en el plasma, encontramos unas sustancias que están inactivas y que se llaman factores de coagulación. Factores de coagulación, que inmediatamente el vaso está lesionado, se lesiona el vaso, ellas reaccionan aquí en esta zona donde se produce el vasoespasmo y las plaquetas comienzan a intervenir y esas sustancias que estaban inactivas comienzan a activarse. ¿Activarse con cuál fin? De formar un coágulo, y por eso a ese proceso se le llama coagulación. ¿Y por qué se le llama cascada de la coagulación? Porque los factores no se activan todos a la vez, sino que uno va activando al otro va activando al otro, otros van activando a los otros, hasta que por último tenemos el que verdaderamente conforma el coágulo. Y paremos ahí un momentico y miremos una cosita ahí. Cuando hablamos de ese coágulo, entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? Una cosa aquí en el... Ah, no, es que no puedo. Entonces, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que el coágulo está conformado por una sustancia última que se forma a partir de esa cascada de factores que se fueron activando poco a poco, que se llama hilos de fibrina. Esos hilos de fibrina. Y les voy a enseñar esta última partecita. Ojo. Esta última partecita se la voy a decir ahorita, ¿vale? Esta me interesa que nos la aprendamos ahora. Entonces, los coágulos se forman a partir de unos hilos de una sustancia que se llama fibrina. Pero la fibrina proviene de una sustancia o una molécula o una proteína que tenemos en el plasma que está inactiva, que se llama fibrinógeno. Pero ¿cómo hago yo para para que este fibrinógeno se convierta en fibrina? Pues porque hay una sustancia anterior a ellos que se llama la trombina. Y la trombina es como una tijera que corta hilos de fibrinógeno largotes y los deja en hilos más chiquitos y activos que se llaman fibrina y que son los que terminan conformando el coágulo. Entonces, para que el fibrinógeno se convierta en fibrina, necesito trombina.
Pero alguien me preguntará, ¿y de dónde sacó usted la trombina? Bien, muy buena pregunta. La trombina era una sustancia que estaba inactiva, otro factor que estaba inactiva en el plasma sanguíneo, que se llama protrombina. Y entonces la protrombina se convirtió en trombina. Cuando la protrombina se convirtió en trombina, es la tijera que corta el fibrinógeno para que se convierta en fibrina. ¿Sí ven lo sencillo? Ahí los voy llevando suave. Esto último se lo tiene que aprender ahorita. Pero de aquí para arriba, lo que se tenía claro hasta antes del 2009, hasta hace unos 12 años, era que para que esta protrombina se convirtiera en trombina, necesitábamos que aparecieran la vía intrínseca y la vía extrínseca. Eso todavía existe, claro, pues la fisiología no puede cambiar y los seres humanos no vamos a cambiar porque hicieron un descubrimiento hace 12 años. Sí, pues la vía extrínseca y la vía intrínseca. Entonces, la vía intrínseca son factores específicos y la vía extrínseca son otros factores. Como veremos ahorita, algunos conceptos están claros. Y entonces lo que se creía hasta antes del 2009 era que por la vía intrínseca y la vía extrínseca se llegaba a, por ambas vías, a activar un factor que se llama factor de Stuart o factor 10, que estaba inactivo y se activaba. Y este factor 10 era el que convertía la protrombina en trombina y la trombina cortaba el fibrinógeno y lo convertía en fibrina. Sí, pero a partir del 2009 y con experimentos que se hicieron en Europa, en laboratorio se dieron cuenta que el factor 10, claro que esto era cierto y claro que la vía intrínseca y claro que la vía extrínseca, pero se dieron cuenta que el factor 10 solito no era el que era capaz de convertir grandes cantidades en de protrombina en trombina, sino que el factor 10 solito podía hacerlo, pero mínimo, y entonces necesitaba a alguien más que le ayudara, y ahí cambiaron los conceptos que los vamos a ver ahorita. ¿Listo? Bien. No olviden esta partecita. Protrombina, que se convierte en trombina, trombina que es la tijera que corta el fibrinógeno y deja hilos de fibrina. Hilos de fibrina que se compactan y se convierten en coágulo. Muy bien. Ese que le acabo de explicar de la vía intrínseca era el esquema clásico de la cascada de la coagulación, que sigue estando, lógicamente, lo seguimos teniendo y que sigue siendo útil para explicar pruebas de laboratorio, como por ejemplo, hay una prueba de laboratorio que se llama el tiempo de protrombina. Ustedes lo van a empezar a pedir cuando lleguen a clínica y se lo van a explicar. Y seguramente ya se lo explicaron si ya vieron laboratorio clínico. El tiempo de protrombina me mide la vía extrínseca. Devolvámonos. La vía extrínseca que habla de un factor 7 activado, un factor tisular que ahorita lo veremos y el factor 10. Entonces, el tiempo de protrombina me mide esos factores y me mide la vía extrínseca. El tiempo parcial de tromboplastina, cuando usted le pide a un paciente que está sangrando o que usted ve que tiene algún problema de coagulación, y usted le pide TTPA o tiempo parcial de tromboplastina, usted lo que está midiendo es cómo tiene la vía intrínseca de este paciente. En otras palabras, cómo tiene el factor 12 se active y activa el factor 11, y el factor 11 activa el factor 9, y el factor 9 con el factor 8 activa el factor 10, ¿cierto? Pues bien. ¿Cuáles fueron los nuevos conceptos que salieron? Y yo todavía tengo la diapositiva como tal, porque yo empecé a dictar esa clase en el 2011, hace muchos años. Entonces se llamaban nuevos conceptos, ahora ya estamos en el 2021, 10 años después, ya no son tan nuevos, pero es muy bueno que ustedes lo sepan. Uno, ¿qué se descubrió a partir del 2009? Que ambas vías no operan de manera independiente. O sea, no va una por este lado y otra por este lado. No, sí, pues sí van porque tienen que ir en cascada, pero que las dos actúan simultáneamente. Eso fue lo primero que se encontró. Que si una se activa, una vía, la vía intrínseca se activa la vía extrínseca. ¿Qué otra cosa se descubrió? Que si se disminuían factores de la vía intrínseca, no todos conllevaban el mismo riesgo hemorrágico. ¿Qué quiere decir esto? Que si un paciente nacía con un defecto del factor 12, no era lo mismo que ese paciente tuviera un defecto del factor, otro paciente tuviera un defecto del factor 9 o del factor 8, que aquí no está. ¿Cierto? Entonces, ¿qué descubrieron? Descubrieron que, por ejemplo,
Usted puede tener un paciente con una déficit del factor 12. Le puede faltar el 20% del factor 12 o nacer con un déficit del 30% del factor 12. Pero eso no conlleva una hemorragia del paciente, porque con lo que tenga suple suficientemente el factor como tal. O si tiene una deficiencia no del factor 12, sino deficiencia del factor 11, el paciente puede manifestarlo con una hemorragia, pero nunca van a ser hemorragias graves, sino hemorragias leves. Pero si un paciente tiene una deficiencia del factor 8 o del factor 9, dependiendo del porcentaje de deficiencia de ese factor, sí lo puede llevar a hemorragias graves. Y esta deficiencia del factor 8 y esta deficiencia del factor 9 es lo que se conoce como hemofilia tipo A y hemofilia tipo B, que son, seguramente si ustedes ya vieron genética, se dieron cuenta que son enfermedades ligadas al sexo, ¿cierto? En el caso de la hemofilia tipo A, al cromosoma X, ¿sí? Y que ustedes ya la vieron perfectamente bien, ¿sí? En cambio, sí. Si un paciente tiene un defecto del factor 12, pues no le va a pasar nada. Pero si un déficit nació con un déficit de factor 11, puede que sangre, o sea, uno puede que nunca se dé cuenta y sepa en la vida que nació con un defecto o una deficiencia de factor 12, porque eso no le produce sangrado, entonces no le produce síntomas al paciente. Si nace con déficit de factor 11, puede que cuando le hagan una cirugía grande sangre más de lo común. Entonces hagan investigación y se den cuenta que tuvo una deficiencia, que fue que nació con una deficiencia del factor 11 y eso hace que sangre un poquito más. O puede que nunca se den cuenta porque nunca le hagan una cirugía grande. Pero si usted tiene o nace con una deficiencia del factor 8 o del factor 9, rápidamente se van a dar cuenta porque los sangrados son mucho más severos y eso es lo que se llama hemofilia. Eso ya después, como le digo, lo tratarán. Si ya lo trataron en genética, chévere. Y espero volverán a ver en patología y fisiopatología. Muy bien, ¿qué otra cosa descubrieron a partir del 2009? Que ese complejo que ya hace muchos años se conocía, el complejo del factor tisular, que ahorita hablaré, ¿qué es esa vaina? Y el factor 7, activan al factor 10, pero que estos también activan al factor 9, o sea que lo que se descubrió es que el complejo FT7, que arrancaba la vía extrínseca en los antiguos conceptos, entonces tenían que ver con el factor 10 directamente, no tenía nada que ver con la vía intrínseca. Y mire, lo que se descubrió es que sí, que también activan al factor 9, o sea, que las dos vías se activan simultáneamente. ¿Y qué otra cosa se descubrió a partir del 2009? Que la vía intrínseca es la que tiene mayor relevancia desde el punto de vista fisiopatológico. Muy bien. Aquí viene un concepto que a mí me gusta y por eso lo puse en esa diapositiva grandote que usted no les puede olvidar. Y es que la hemostasia, ya sabemos que hemostasia es el proceso macro, ya lo aprendimos hoy, ¿verdad? No es posible sin el concurso de las plaquetas. O con eso. O sea, cualquier trastorno de calidad o de cantidad de plaquetas en un paciente terminará produciéndole problemas de la hemostasia. ¿Y por qué las plaquetas son tan importantes? Devolvámonos un momentico a esa primera diapositiva que les mostré hace rato, donde yo les decía que la hemostasia se componía del vasoespasmo, ¿se acuerdan? O el espasmo de los vasos, del tapón de plaquetas y de la coagulación. Pues resulta que yo les dije que en el vasoespasmo intervenía un factor vasoconstrictor como es el tromboxano A2. Y yo les dije, y el tromboxano A2 proviene de las plaquetas. Entonces, ya en el vasoespasmo necesitamos plaquetas. Segundo paso, el tapón de plaquetas. El tapón de plaquetas se produce en dos eventos. El paciente sufre la herida y tras un llamado de la lesión del endotelio, hace que las plaquetas comiencen a pegarse a ese endotelio dañado. Las primeras plaquetas que se llaman, a eso se le llama adhesión plaquetaria. Esas plaquetas se encargan de llamar muchas más plaquetas. Y ya el segundo paso se le llama activación con agregación plaquetaria. Es muy importante que recuerden el concepto de agregación plaquetaria,
porque después ustedes en farmacología y en medicina interna y en todas las materias van a oír hablar de medicamentos como los antiagregantes plaquetarios, por ejemplo, la aspirina. Es un antiagregante plaquetario. Después veremos cómo es que es un antiagregante plaquetario cuando lleguen a farmacología. Entonces, las plaquetas también hacen parte del mismo, del tapón que ellas arman. Pero además, como veremos ahorita, las plaquetas, sobre las plaquetas es que se monta todos esos factores de coagulación que acabamos de ver y que vamos a volver a ver ahorita poquito a poco, que forman el coágulo. Por lo tanto, esta diapositiva que dice que la hemostasia no es posible sin el concurso de las plaquetas es valiosísima, valiosísima. Muy bien. ¿Se acuerdan de ese factor tisular que vimos hace rato y les dije yo ahorita les explico poquito a poco? Entonces, el factor tisular, ¿de dónde sale? Volvamos otra vez a nuestro paciente, ¿vale? Volvamos al paciente. Se cortó la mano, ¿se acuerda? Con un cuchillo, trácate. Cuando se cortó, rompió la pared de un bar, pues, la pared de tejidos, piel, músculo de pronto. Sí, la herida fue muy profunda, pero pensemos que dañó la pared de los vasos sanguíneos. Pues el factor tisular es una proteína de membrana, mire, de membrana, de diversas células, entre ellas los fibroblastos. Esto es simplemente para mencionar que las células que expresan proteínas que ayudan a la coagulación se llaman procoagulantes y otros anticoagulantes y receptores, eso lo veremos después. Ese factor tisular, entonces, cuando usted se cortó, rompió las paredes, rompió las membranas de células, inmediatamente, ¿qué hizo? Desencadenó que se liberara factor tisular. Y veremos ahorita por qué es tan importante este factor tisular. El modelo de coagulación pasó de la cascada de la vía intrínseca y la vía extrínseca, que sigue siendo válido y que todavía existe y que es la misma vaina y que no ha cambiado en nada. Pero el modelo para explicar la coagulación sí cambió. Entonces se habla de unas etapas del modelo celular de la coagulación. Y hablamos de tres etapas, de una etapa de iniciación, de una etapa de amplificación y una etapa de propagación que la voy a explicar lentamente, dos veces cada vez para que no haya dudas y después ustedes la van a ir a leer tranquilamente en sus casas. La primera fase se llama fase de iniciación, en la cual, ojo, ¿se acuerdan que se cortó el paciente la mano? Y cuando se cortó, entonces rompió paredes y rompió membranas y dejó libre factor tisular. Factor tisular. Entonces, la fase de iniciación para la coagulación requiere que haya libre factor tisular. Entonces, ese factor tisular se conoce como FT, inicia la coagulación in vivo. Y ya sabemos que es un componente de la membrana celular. Miren que se los estoy repitiendo para que si alguien no lo entendió de dónde salía. En monocitos circulantes, en células endoteliales, miren, y lo que se acaba de romper es el endotelio. Entonces, el paciente se cortó, lesión vascular. ¿Inició el proceso hemostático? Sí, señor. ¿Hay contacto de sangre con el subendotelio? Sí, señor. Ese contacto de sangre con el subendotelio hace que las plaquetas comiencen a llegar, que se produzca el vasospasmo y favorece una cosa muy interesante. Y es que ese factor tisular se liberó y el factor tisular, cuando se libera, lo primero que hace es que comienza a activar factores que venían por la sangre y que llegaron ahí. Mire, contacto con la sangre del subendotelio, ¿cierto? Y el primer factor que necesitamos se llama factor 7. Cuando el factor tisular se une con el factor 7, se activan los dos y forman un complejo que se llama FT7, que yo se los mostré hace rato. Y yo les dije, ojo, que el complejo FT, factor 7 activado, es capaz de activar al factor 10 vía extrínseca y al factor 9 vía intrínseca. Ese factor 10 que ya se volvió, ojo con este detallito, mis hijos. Si ve que aquí hay un 10 romano, pero aquí hay una A chiquita, quiere decir factor 10 activado, que pasó de ser un factor que estaba circulando por la sangre inactivo a ser un factor activo. Ese factor 10 activado en la superficie celular se une con un factor 5 que se acaba de activar también. Y miren lo que hace, forma pequeñas cantidades de, miren, aquí la acaban de formar.
pequeñas cantidades de trombina. ¿Se acuerdan de nuestra trombina? Hay también activación de plaquetas que ya se estaban pegando ahí en proceso de adhesión y agregación plaquetaria. Y aparece otro factor, que es el factor 8. Y entonces aquí, mire, ya tenemos factor 9, factor 8, factor 10, factor 5, plaquetas. Y todo esto gracias a que el paciente se cortó, dejó libre factor tisular, activó al factor 7 y esto comenzó a activar todo. ¿Lo volvemos a repetir? Otra vez. ¿Cómo comienza la fase de iniciación? Primero, hay un daño tisular. ¿Cierto? Se rompe el vaso, deja libre el factor tisular. ¿Cierto? Deja libre el factor tisular. El factor tisular FT, ¿con quién se une? Aquí lo estoy señalando, con el factor 7. Y el factor FT7 se vuelve un complejo activador que se encarga de activar. Miren aquí, factor 9 que se vuelve factor 9 activado, factor 10 que se vuelve factor 10 activado, llega al factor 5 y lo activan. Y en la unión del factor 5 activado con factor 10 activado hace que el factor 2 que se llama protrombina se convierta en trombina, pero pequeñas cantidades. Mira. Y ahí se acaba el proceso de iniciación. Y viene el siguiente, que se llama la fase de amplificación. ¿Qué será esa vaina? Sigue todo. Ahora, esto que yo lo estoy mostrando poco a poco. Eso fue lo que demostraron hace 11 años, 12 años en laboratorios. Y que lo demostraron en vivo. Pero el proceso es continuo, pues, ¿no? Entonces, esa amplificación, ¿qué es? Esta trombina, estas pequeñas cantidades de trombina, ¿sí la ven acá? Que se formó con este primer unión de factores. Generada en la célula, entonces se expone el factor tisular. ¿Qué hace? El daño vascular favorece el contacto de plaquetas, ya lo dijimos, complejos plasmáticos con tejidos extravasculares, claro, porque ya estamos. Está roto el vaso. Las plaquetas primero se adhieren a la matriz o endotelial activada donde se exponen con el factor tisular y después se agregan, acuérdense, adhesión plaquetaria, agregación plaquetaria. Esas pequeñas cantidades de trombina que acabamos de formar, ¿qué hacen? Miren, ¿para qué sirven? Amplifican la señal anticoagulante. ¿Qué quiere decir que amplifican la señal anticoagulante? Que llaman a más factores. Activan más factor 5, activan más factor 8, activan al factor 11, que ya venía activado a partir del factor 12. Porque cuando todo esto empezó, mis hijos, yo acuérdense que yo les dije, las dos vías no son independientes, las dos vías arrancan al mismo tiempo. Para que la vía intrínseca arranque, se arranca a partir de un factor que se llama el factor 12. Él también ya comienza a activarse. Pero lo que pasa es que esto amplifica más todavía. Y hace que más factores lleguen a ese sitio ya activados. Y mire lo que dice acá. Se ensamblan en la superficie de la plaqueta para la siguiente fase. Ahí se acaba. O sea, la fase 2 es simplemente amplificar. Que más factores vengan y más factores se activen. ¿Lo volvemos a repetir la fase de amplificación? Sí, volvámoslo a repetir. ¿Se acuerda que habíamos terminado la fase de iniciación con esta señora? Trombina pequeñas cantidades y ¿qué hace? Llama a más factores como el factor 11, el factor 8, el factor 5, el factor de von Willebrand que va pegado al factor 8. Y mire la plaqueta, estaba aquí redondita, ya se volvió una plaqueta activada y todos los factores ya están encima de esa plaqueta, que se acuerda de la adhesión plaquetaria y la agregación plaquetaria. Piensen en que el paciente que se cortó hizo un hueco ahí. Ahora necesitamos tapar el hueco para que no siga saliendo sangre por ahí. Y viene la tercera y última fase que se llama la fase de propagación. Propagación. Y aquí voy a parar un momentico y quiero que recuerden. ¿Se acuerdan que empecé diciéndoles que la protrombina se convertía en trombina y que la trombina era una tijera que cortaba el fibrinógeno y formaba hilos de fibrina y los hilos de fibrina en el coágulo? No olviden eso, no olviden eso. Porque vamos a la última fase. Se llama propagación, en la cual hay una generación de trombina. Acuérdense que hicimos un poquitico de trombina hace ratico. Sobre la superficie de la plaqueta. Y hay una cosa que se llama, y que lo han denominado la explosión de trombina. ¿Qué quiere decir?
que ahora sí no vamos a necesitar un poquitico de trombina, sino que vamos a necesitar grandes cantidades de trombina para que corten el fibrinógeno, se formen hilos de fibrina y formen el coágulo, porque ya estamos terminando. Entonces, aquí viene una cosa muy interesante. Y aquí viene la gran diferencia con los conceptos que se tenían antes. ¿Se acuerdan que yo les mostraba que la vía intrínseca y la vía extrínseca terminaban formando factor 10? Y el factor 10 activado era el que cogía la trombina, la protrombina y la convertía en trombina, y la trombina cortaba la del fibrinógeno en fibrina. Pues bien, lo que se descubrió hace más de una década es que no es tan sencillo. Y es que, por ejemplo, para que suceda la propagación, o sea, que haya gran cantidad de trombina para que corte el fibrinógeno y lo convierta en fibrina, se forma un complejo que se llama complejo tenasa. Y ese complejo tenasa está formado por el factor 8, el factor 9, activados ambos, el calcio, que también es un factor de coagulación, y los fosfolípidos que se liberaron cuando se dañó la membrana celular. Ellos cuatro, el factor 8 activado, el factor 9 activado, el calcio y el fosfolípido, se llaman complejo tenasa, que se encargan ¿de qué? De catalizar la conversión de grandes cantidades de factor 10 en factor 10 activado. Y ese factor 10 activado, junto con el factor 5 activado, nuevamente con calcio y nuevamente con fosfolípidos, forman un complejo que se llama complejo protrombinasa. Este complejo protrombinasa se encarga de catalizar a nivel de la superficie de la plaqueta la conversión de protrombina en gran cantidad de trombina, y eso es lo que se llama explosión de trombina, y la trombina se encarga de hacer cortes de fibrinógeno para que aparezcan hilos de fibrina y se forme el coágulo. Mire, se demostró que si solamente actuaba el factor 10 convirtiendo protrombina en trombina, era 300 veces menos activo que si se forma este complejo en estas cuatro cosas. Factor 10, factor 5, calcio y fosfolípidos activados, son, formando ese complejo protrombinasa, son 300 veces más activo que el factor 10 activado solito. Esto es lo que no se tenía claro y se descubrió hace 12 años. Siempre había existido, sino que no se había descubierto bien, no se había hecho bien la conversión. Se creía solamente que era el factor 10 solito el que hacía todo. No, él lo puede hacer, pero no lo puede hacer tan activo como si están los cuatro factores como tal. Entonces, la trombina, ojo aquí, aquí es donde la cosa empieza a enredarse un poquitico más. Esa trombina, ¿se acuerda que es la tijera que convierte el fibrinógeno en fibrina? Pero no solamente se contenta con eso la trombina, mis hijos, sino que también activa un factor que no hemos visto, que se llama el factor 13, o factor estabilizador de fibrina, que proviene de las plaquetas también. Ese factor 13, como su nombre lo indica, estabiliza la fibrina. ¿Por qué? Porque cuando se forman los hilos de fibrina, ese coágulo que se forma es muy débil, y lo que hace este factor es volver fuerte, es volver mucho más fuerte el coágulo. Pero además la trombina también hace otra cosa. Activa otro factor que se llama el factor TAFI. TAFI significa factor inhibidor fibrinolítico. Fibrinolítico. Y vamos a hablar de la fibrinolisis, o sea, la que corta la fibrina. Y no necesitamos cortar la fibrina ahorita, porque antes estamos formando el coágulo para tapar el hueco. Entonces necesitamos que esos hilos de fibrina que están formando este coágulo, no, alguien no me los vaya a dañar. Y entonces la trombina lo que hace es que crea un factor que protege al coágulo y se llama TAFI. Por lo tanto, tanto el factor 13 como el factor TAFI son necesarios para la formación de fibrina resistente a la lisis. Ahorita hablaremos de que nosotros, cuando ya no necesitamos más el coágulo, necesitamos lisarlo, cortarlo, pero ahorita hablaremos de eso. ¿Repetimos el último paso, el de la propagación? Sí, repitamos. Entonces, después de que ya tenemos la propagación, perdóneme, habíamos tenido el paso de la iniciación y de la amplificación, ahora tenemos el paso de la propagación, en el cual se forman dos complejos. El complejo tenasa primero, en el cual intervienen factor 8, factor 9, calcio y fosfolípidos activados,
que catalizan la conversión de grandes cantidades de factor 10 activado. El factor 10 activado se une con el factor 5 activado, calcio y fosfolípidos, y forman el complejo protrombinasa, y este complejo protrombinasa convierte grandes cantidades de protrombina en trombina, y la trombina ya actúa sobre el fibrinógeno, convirtiéndolo en fibrina, y se forma el coágulo. Voy a repetirlo todo otra vez, todo otra vez. Vamos a volver a empezar. Listo, voy a volverlo a repetir todo, todo, todo. Todo. Ya no me quedan sino 75 en clase. No sé, vi que habían, llegamos hasta 80, ya vamos en 75 otra vez. Muy bien. Se me aburrieron. Entonces, vamos a hacerlo otra vez los tres pasos, ¿vale? Los tres pasos se llaman iniciación, amplificación y propagación. ¿Recuerdan? El de iniciación, ¿cómo iniciaba? Se rompía el vaso, liberaba FT, factor tisular, que se unía con factor 7 y lo activaba y formaban un complejo. Ese complejo hacía que se activaran factores como el 9, vía intrínseca. Acuérdense de cuáles son de vía intrínseca y cuáles son de vía extrínseca. Eso es todo eso lo que tienen que ir a leer este fin de semana. Factor 10, que es de la vía extrínseca. Factor 5, que es más de la vía extrínseca. Y la unión de factor 10 con factor 5 activado forman pequeñas cantidades de trombina a partir de protrombina. Esta trombina, estas pequeñas cantidades de protrombina, hacen que se llegue a la siguiente fase, que se llama fase de amplificación, en la cual sobre la plaqueta, miren, está la plaqueta, que se activa, primero se adhirió, después se agregó, hasta formar grandes cantidades de plaquetas ahí, el tapón de plaquetas. Sobre las plaquetas se van agregando más factores. Ya llega el factor 11, ya llega el factor 8, más factor 5. Ya, eso es lo que se llama fase de amplificación. Y después tenemos la fase de propagación, en la cual necesitamos formar dos complejos. Uno primero, que se llama complejo tenaza, a partir del factor 8 y el factor 9, que son de la vía intrínseca, más el calcio y los fosfolípidos, ¿cierto? Activados, que convierten o catalizan grandes cantidades de factor 10. El factor 10, entonces, ¿qué sucede? Ese factor 10 se une con el factor 5, activados, el calcio y el fosfolípido forman el complejo protrombinasa, y ese complejo protrombinasa hace que esta protrombina forme grandes cantidades de trombina, y la trombina corta el fibrinógeno y lo convierte en fibrina, pero no se contenta solamente con eso la protrombina, sino que también activa dos factores, el factor 13, que es el factor estabilizador de fibrina que proviene de las plaquetas, y el factor TAFI, que es el factor antifibrinolítico o que protege a estos hilos de fibrina que se están formando en coágulos de la fibrinólisis. ¿Listos? Lo vemos, estos son gráficos de un libro que tengo, otro libro que tengo, miremos, repasémoslo otra vez, vamos para la tercera o cuarta vez. Miren la vía intrínseca, miren la vía intrínseca, ¿sí? ¿Se acuerdan del factor 12, la calicreína, ¿cierto? Calicreína de bajo peso molecular, el factor 12 que se convierte en factor 12 activado, la precalicreína que se convierte en calicreína, este factor 12 activado convierte el factor 11 en factor 11 activado, el factor 11 activado es capaz de convertir el factor 9 en factor 9 activado, y el factor 8, que ya venía activado también, y el factor 9 con el factor 8, con el calcio y los fosfolípidos, miren qué bonito aquí, no dice fosfolípidos, sino están los fosfolípidos aquí, hacen un complejo que se llama el complejo tenaza. Ese complejo tenaza lo que hace es convertir factor 10 en grandes cantidades de factor 10 activado. El factor 10 activado con fosfolípidos, factor 5 y calcio se llama complejo protrombinasa. Este complejo protrombinasa convierte grandes cantidades de protrombina en trombina. La trombina corta el fibrinógeno y forma hilos o monómeros de fibrina, pero además la trombina también forma el factor, convierte el factor 3 en factor 13 activado y el TAFI protegiendo esto. ¿De dónde proviene el factor tisular? Mírenlo acá, se rompió, mira que hay una lesión del vaso y se rompió la pared, dejó libre al factor, esta que parece una Y al revés, que es el factor tisular, se unió con el factor 7 que estaba inactivo, miren, lo activó y formó el complejo FT7. Este es el resumen también de todo lo que hemos visto, miren ya, hemos visto dos resúmenes, ¿sí se dan cuenta? Aquí están, ahí les dejo en la grabación. Están todos los factores de coagulación con sus nombres, mírenlos. No los olviden, por favor. Muy bien, pero ojo, ojo.
Mis hijos, cuando yo me corto o cuando sufro procesos de rompimiento interno de vasos, yo no, el organismo dispara el proceso de hemostasia, ¿sí me entienden? Pero el organismo no puede estar formando coágulos por cualquier cosa y tiene que parar en un momento, no puede seguir formando coágulos y coágulos y coágulos y coágulos, porque si no, esos coágulos comienzan a viajar y se llaman émbolos, ¿cierto? Y pueden formar trombos y pueden taponar, por ejemplo, arteria cerebral o pulmonar o del corazón y pueden producir un accidente cerebrovascular o un tromboembolismo pulmonar o un infarto agudo del miocardio. Entonces, el organismo mismo se protege y entonces nosotros, así como tenemos un sistema coagulante y de hemostasia, tenemos sistemas propios anticoagulantes. ¿Para qué? Para esto, mis hijos, controlar la generación excesiva de trombina. ¿Dónde están esos factores anticoagulantes o esos sistemas anticoagulantes? En el mismo endotelio vascular. ¿Cuáles son los más importantes? Hay uno que se llama el inhibidor del factor de la vía de factor tisular o TFPI. No me lo van a confundir con el TAFI. Es todo lo contrario. Este se llama TFPI o inhibidor, mire, de la I, inhibidor de la vía de factor tisular. Y si yo inhibo el factor tisular, ¿se acuerdan todo el carretazo que les he contado esta mañana del factor tisular? Si no tenemos, si yo ya inhibo el factor tisular, pues ya no, nada puede arrancar. ¿Se acuerdan que a partir del factor tisular es que arranca todo? Entonces, cuando yo paro el factor tisular, para la coagulación. Otro se llama antitrombina. Mire su nombre, antitrombina. Si el factor es una antitrombina y si no hay trombina, el TFPI, ya sabemos qué significa. ¿Qué hace cuando se forma? De la fase de iniciación que vimos hace ratico. ¿Dónde se produce este TFI? En las. La antitrombina, pues el nombre lo indica, inhibe a la trombina, pero no solamente se contenta con inhibir a la trombina, sino que inhibe otros factores, como miren estos dos, mis hijos, el factor 10 y el factor 9. Si yo inhibo el factor 10, nunca se forma el complejo protrombinasa. Y si inhibo el factor 9, nunca se forma el complejo tenasa. Por lo tanto, no va a haber formación de grandes cantidades de trombina. ¿Dónde se produce la antitrombina? En el endotelio por los glicosaminoglicanos. El sistema de la proteína C es un sistema más complejo. Se activa en el endotelio por la protrombina en presencia del receptor endotelial y la trombomodulina, que proviene de las plaquetas. Esta proteína C necesita un receptor específico de naturaleza endotelial, también llamado EPCR. Cuando se une la proteína C con su receptor, se convierte en proteína C activa y junto con otra proteína que se llama proteína S, forman este sistema de proteínas C ya complejo. ¿Y qué hacen cuando ya están activos? Inhiben a factores como el factor 5 y el factor 8. Recuerden que el factor 5 hace parte del complejo protrombinasa y el factor 8 hace parte del complejo tenasa. Por lo tanto, disminuyen la generación de trombina. Resumen, estos tres lo que se encargan es de controlar. Cuando ya no necesitamos más coagulación, muchas gracias, ya coagulamos, ya tapamos el hueco genital. Yo no necesito que coágulos. Ellos inmediatamente se activan. A medida que se va formando, mis hijos, aparece la explosión de trombina y la trombina hace que aparezca el factor 13, el TAFI. Inmediatamente estos señores se van activando, preparándose y diciendo, listo, dejemos que este man tape el hueco, dejemos que forme el coágulo que tiene que. Pero después de que ya formó el coágulo y que tapó su hueco, vamos a parar y que no produzca más coágulos. Fíjense lo interesante que es el cuerpo y lo sabio que es el cuerpo. Veámoslo aquí en este gráfico otra vez. Miren, aquí está la antitrombina 3. Miren cómo actúa sobre el factor 10. Y si no hay factor 10, miren cómo inhibe el complejo protrombinasa. Miren el sistema proteína SC o proteína C. Actúa sobre el factor 5. Y si actúa sobre el factor 5, pues no va a producir. Y miren que este proteína C también actúa sobre el factor 8. Entonces, no complejo tenasa, no complejo protrombinasa y la antitrombina sobre el factor 10. Y este viene también del complejo tenasa. Por aquí está la trombomodulina.
Les dejo este gráfico también. Y aquí están factores anticoagulantes, mírenlos por acá. Ahí se los dejo con sus propiedades. Muy bien, muy bien. Entonces, fíjate una cosa. Vamos resumiendo, vamos resumiendo. Ya sabemos de la hemostasia, ya sabemos de que no dejemos, no, el organismo no se puede dar el lujo de dejar formar cualquier cantidad de coágulos, entonces los sistemas anticoagulantes. Pero bien, ya se formó el coágulo, ya se tapó el hueco, ya paró el sangrado, y el siguiente paso es que se forme un nuevo tejido ahí, comienza a crecer tejido fibroso. Entonces el coágulo ya no lo necesitamos más. ¿Se han dado cuenta cuando uno se corta, tiene una herida y entonces después de formar lo que todo en el país, en Colombia, todos llamamos una caracha? Esa caracha se va secando, ¿sí se da cuenta? Y ¡pax! Termina por desprenderse y ya queda ahí la cicatriz. Esa caracha son los restos del coágulo, ¿sí o no? Entonces llega un momento en el cual el coágulo ya no lo necesitamos más. Ya no necesitamos más la fibrina, ya no necesitamos más. Y entonces a ese proceso se le llama fibrinólisis. Fibrinólisis, o sea, lisis de la fibrina. Mecanismo para eliminar coágulos de fibrina durante la cicatrización. Y aquí entonces, ¿quién actúa? Aquí actúa una sustancia que se llama plasmina. ¿Para qué sirve la plasmina de nosotros en el cuerpo? Degrada la fibrina. ¿Y de dónde sacamos plasmina? Pues ella también, con los factores de coagulación que van por el plasma inactivos, también la plasmina está ahí en los factores de coagulación inactiva, pero como está inactiva no se llama plasmina, sino se llama plasminógeno. ¿Y qué hace que el plasminógeno se convierta en plasmina? Para que esto suceda necesitamos unos activadores que tenemos en la sangre que se llama el activador tisular o TPA y el activador tipo urocinasa que se llama UPA. Cuando la plasmina está circulante, se encarga de coger esa fibrina que ya se utilizó, la degrada y ya deja que la cicatrización cumpla el resto del proceso. Pero bien, la plasmina no puede andar por ahí suelta. Tiene un límite de tiempo solamente, y solamente para que acabe con el coágulo que tenemos ya viejo ahí, que ya cumplió su función. Y entonces la sustancia que la inhibe a ella se llama alfa-2 antiplasmina. La alfa-2 antiplasmina es una sustancia que se encarga de cuando ya la plasmina ha hecho su labor, decirle gracias señora plasmina, ya se comió la fibrina que tenía que comerse y acabamos ahí. Y alguien se preguntará, uy, bueno, y entonces cada vez que aparezca una sustancia pues va a aparecer otra y otra y otra, ¿no? La alfa-2 antiplasmina, a medida que va actuando sobre la plasmina, va desapareciendo también. Entonces, ¿cómo es el proceso de la fibrinólisis? Se inicia por el TPA y el UPA. Estos son liberados en el endotelio en respuesta a que se está formando trombina. Entonces dice, uy, se está formando trombina, quiere que este vamos a formar un coágulo. Vamos formándonos de una vez para que apenas el coágulo cumpla su función, aparezca la plasmina y se trague ese coágulo. O porque haya una oclusión venosa o en el ejercicio físico. Porque en el ejercicio físico muchas veces se dañan vasos sanguíneos y se forma coagulación y se forman coágulos. Se une a fibrina y activa el plasminógeno, ¿cierto? Ya sabemos, y lo convierte el plasminógeno en ¿qué? En plasmina. ¿Y la plasmina qué hace? Degrada los hilos de fibrina que ya se utilizaron, degrada el coágulo. La trombina puede activar, ¿se acuerdan del TAFI? ¿Se acuerdan de nuestro TAFI? ¿Y se acuerdan que el TAFI era el que protegía a los hilos de plasma? Pues claro, el problema es que la trombina, así como forma fibrina, va formando a todos los otros demás, los va activando. Entonces, por eso es que la trombina forma el TAFI para que proteja mientras la fibrina se está formando y el coágulo está tapando el hueco, porque si no la plasmina se lo tragaría antes de tiempo. Elimina residuos de fibrina de la lisina, ya estamos hablando de la plasmina, impide la unión este TAFI impide la unión del plasminógeno y la degradación del coágulo antes de tiempo. Ahí están todos ellos con sus nombres y sus propiedades. Veamos otra vez el plasminógeno, ¿vale? Pues el plasminógeno está en el organismo,
termina en ógeno, o sea, es un simógeno, o sea, está inactivo. Se activa en presencia de TPA y UPA. Ese TPA y UPA convierten el plasminógeno en qué? En plasmina. ¿Y la plasmina qué hace? Se traga la fibrina que ya era estable, que ya se había formado, que ya había tapado el hueco, y lo hace en productos de degradación de la fibrina. ¿Quién controla la plasmina? El alfa 2 antiplasmina. Aquí hay alguien que controla estos manes que son el PAI 1 y PAI 2, que después lo verá. Otra vez, plasminógeno, PAI 1, que controla a este factor tisular. El plasminógeno se convierte en plasmina, la plasmina se traga los hilos de fibrina que ya están fijos, el TAFI protege esta fibrina cuando está hasta ahora formándose. Cuando la plasmina degrada la fibrina, deja unos restos que son productos de degradación de fibrinógeno. Y dímero D, ojo con el dímero D, muy importante porque lo podemos medir en algunas patologías como el tromboembolismo pulmonar, lo van a ver hablar de él. ¡Tarán! ¡Tan! Bien. Hemos acabado la primera fase. Miren que cada una de las cosas, yo les repetí 2 y 3 y hasta 4 veces la misma vaina. Lo que necesito es que ahora ustedes vayan a leerlo y leerlo y leerlo y macerarlo más, porque pues lógicamente yo creo que tengo es que iniciar la cosa. Bien. ¿Preguntas hasta acá? ¿Todavía están ahí? Okay. Ah, ya. Listo. Uy, ya no hay sino 73. Cada vez hay menos gente. Cada vez los aburro más. Bueno, espero que a la hora que acabemos todavía estén por lo menos 5. Muy bien. Démonos un minutico de descanso mientras yo tomo agua, porque quiero que lo siguiente que vamos a hablar es de grupos sanguíneos. Tal vez esto ya le han hablado, pero quiero que hagamos unos ejercicios. Los necesito ahora sí activos. Un minutico, denme un minutico mientras yo tomo agua, ¿vale?